Buenos días, estamos ahora eh, tratando el mismo tema que vimos la semana pasada, pero ahora ya más específicamente sobre la herida causada por el padre ausente. Si ustedes recuerdan, la semana pasada hablamos de cinco heridas básicas del corazón del hombre, que eran la herida causada por el padre ausente, la herida causada por el apego excesivo a la madre, la herida causada por no tener un concepto apropiado de qué es la masculinidad o qué es la feminidad, la herida causada también por la soledad, cuando las personas están solas cometen los peores errores, y la herida de pecado o de depravación que todo el mundo tenemos en nuestro corazón y que necesitamos en algún momento lidiar con ella. El día de hoy nos vamos a enfocar únicamente en la herida causada por el Padre ausente o algunos también la llaman por el Padre. Intermitente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando papá no está en casa o cuando papá está en casa pero no pone atención a las cosas que están sucediendo a su alrededor, con sus hijos, con su esposa, etcétera. Entonces esta es uh, la primera sesión y quisiéramos uh, o quisiera más bien uh, tratar el tema de hace algunos años hubo en Estados Unidos un uh, asesino serial que se llamaba Jeffrey Dahmer este hombre eh, era un hombre que estuvo capturando personas en especial de raza negra eh, era asesino serial los mataba y luego los devoraba tenía guardados varios uh, cuerpos en la nevera de la casa entonces cuando lo cuando lo encuentran cuando lo logra capturar la policía eh, va a dar a prisión y es asesinado ahí y algunos científicos eh, fueron con el padre de él y con su madre y le dijeron, pues queremos hacer eh, estudios al cerebro de él para saber qué es lo que sucedía con, con su cerebro. En el momento el papá de él no, eh, no dijo nada, no, no quiso que se le hiciera este estudio a su hijo, al, al cerebro de él. Pero con el tiempo él eh, pensó diferente, que hubiera sido bueno que le hubieran... Le hubieran dado la oportunidad, ¿verdad?, de saber qué, qué fue lo que sucedió. Y, y ahí tenemos un escrito del padre de él que dice eh, que él no estuvo ahí para, para verlo, cómo comenzó a hundirse, cómo, cómo él uh, estaba a la deriva. Dice: Yo no estuve ahí para verlo cuando comenzó a hundirse a sí mismo. No estuve ahí para darme cuenta que él es perdón de que él estaba a la deriva a, en un reino en, inimaginable de fantasía y de aislamiento, del cual él no se dio cuenta hasta 30 años después. Esto lo escribió en un libro que se llamaba La historia de un padre, y es el padre de, de Jeffrey Dahmer, Lionel Dahmer. ¿sí? Entonces, este hombre no pudo estar ahí. Fíjense, ahí hay tres frases interesantes. No estuve ahí. Comenzó a encerrarse en sí mismo y comenzó a hundirse. ¿Qué quiere decir esto? Cuando un hijo no tiene la figura paterna, comienza a hundirse. Cuando un papá no está con un hijo para guiarlo, este se pierde, ¿sí? No consigue una masculinidad sana. Nada en la vida puede sustituir la enseñanza de un padre. sí, eh, Es muy importante para, para un hijo, para su seguridad. Miren, en muchas ocasiones escuchamos que el personaje más importante de la casa es la mujer, que es la mamá. De hecho, se dice que la mujer es como el pivote de la casa, que sobre, sobre la mujer gira toda la casa, sobre la mamá gira toda la casa. Pero si ustedes se fijan, en, en una familia que pierde al padre de, de, de familia, la casa queda a la deriva y es muy difícil para la mamá hacerse cargo, hacerse responsable de todas las cosas. Todos los hogares necesitan ambos personajes dentro de, de ella, el padre y la madre. En muchas ocasiones he escuchado mujeres que dicen, yo me he convertido en padre y madre. Eso no es posible. La mujer no puede ser padre y madre, ni el hombre puede ser padre y madre. El papá es el papá. Y la mamá es la mamá. Es muy difícil que uno cubra el rol del otro y viceversa, porque ellos fueron diseñados, fuimos diseñados de esa manera para movernos de esa manera. ¿sí? Muy bien, en cuanto a las estadísticas que tenemos nosotros en el estado de Nuevo León, eh, más del 60% de los niños actualmente se están criando sin su padre biológico. ¿Qué quiere decir esto? Que esta herida causada por el padre ausente o padre intermitente se está infringiendo en los niños el día de hoy a niveles uh, epidémicos. ¿sí? Es una situación muy difícil uh, para, los, para los hijos. Otra situación es que más del 80% de las mujeres que están teniendo a sus hijos en el hospital materno-infantil son menores de 16 años. Esto quiere decir... Que estamos teniendo niveles muy grandes de niños que van a quedar abandonados eventualmente por el Padre. Entonces, esta herida va a seguir creciendo, sí. Uh, proverbios 17, 6 dice la gloria de los hijos son sus padres. Los hijos admiran inmerecidamente a los padres. Los niños presumen de sus padres, diciendo Mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá es mejor. Mi papá eh, sabe hacer mejor las cosas. Ustedes pregunten a un niño de, de kinder, a un niño de primaria, y se van a dar cuenta que estos niños siempre tienen una imagen muy altamente valorizada de sus padres. ¿sí? Me refiero al papá, al papá varón, ¿sí? no únicamente a la mamá. Obviamente los niños tienen un amor especial por su mamá. Pero ellos tienen una admiración por su padre. Por eso dice eso: las glorias de los hijos son sus padres. Ellos se sienten eh, que, son, que, que, son, que, que, que es la gloria de ellos. Es decir, valga la redundancia, el, el, el papá. ¿sí? Si el padre es sabio, si el padre es sabio, va a saber tomar ventaja de esto y va a bendecir a su hijo y lo va a potenciar y lo va a. Le va a sacar, lo va a hacer que dé el mayor provecho, que saque la may, lo mejor de sí mismo. Pero si el padre no es así, si el padre es necio, entonces le causará una herida, una herida muy profunda que va a ser muy difícil de sanar si este hijo no logra tener un tiempo especial con su padre en el futuro para arreglarlo. Ahora sí, vamos a ver lo que es la herida del padre ausente, cómo se define. Es un continuo déficit emocional o espiritual normalmente encontrado en una relación sana con su padre que ahora debe ser superada por otros medios. Un continuo déficit social o espiritual normalmente encontrado en una relación sana con su padre que ahora debe de ser superado por otros medios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona tiene este déficit, es decir, su padre no está ahí con él para acompañarle en muchas cosas de la vida, entonces le va a generar esta herida que él por otro medio en el futuro va a tener que repararla. ¿Cómo, cómo qué quiere decir repararla? Es decir, va a tener que sentarse a dialogar con papá y a decirle papá, yo me sentí herido por esta situación. Este es en el mejor de los casos, ¿sí? va a tenerse que sentar y decirle al padre qué fue lo que pasó con él cuando él no estuvo con él. ¿sí? Muchos de nosotros eh, como padres eh, tomamos actitudes, tomamos eh, eh, posturas dentro de la casa que a veces sin darnos cuenta nosotros empezamos a dañar a nuestros hijos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en cómo vamos a manejar esto. Es, en cuanto al déficit de relación con el padre, yo te preguntaría lo siguiente. Si te pidiera que resumieras en tres palabras la relación con tu padre, ¿cómo la resumirías? ¿Sí? ¿Qué pensarías? ¿Tendrías buenos recuerdos de tu padre o no tendrías ningún buen recuerdo de él? Si tienes una buena relación con tu padre, entonces hazle un buen reconocimiento a tu papá. Dile, papá, qué bueno que has sido bueno conmigo, gracias por lo que me has dado, gracias por la vida, la buena vida que hemos tenido juntos. Eh, para otros va a ser más difícil hacerlo porque sabemos que ten, no pudieron tener una, una buena relación con papá, ¿verdad? Entonces, en el caso de un amigo, fíjense, yo les voy a comentar lo que él me decía. Dice, cuando yo tengo recuerdos de mi papá, recuerdo esto. Tres palabras, agresivo, ebrio y ausente. Papá no estaba conmigo, cuando lo veía era muy agresivo y aparte era muy tomador. Tuve que dar tumbos por la vida porque mi padre no estaba ahí. Tuve que aprender solo y echando a perder. Mi padre permaneció a la sombra. Y esta es la relación que tienen muchos padres de familia actualmente, no solamente en México, porque a veces decimos, "No, es que es cuestión del macho mexicano." El macho mexicano le dice a su esposa, "Oh, hazte tú cargo de los hijos, yo yo no quiero hacer nada de eso." Pero esto, esta herida, yo la he visto desde Canadá hasta la Patagonia. Entonces estamos viendo que en muchas ocasiones papá se va de casa. En Europa no se diga, donde los matrimonios ahora o las personas se juntan, tienen hijos y después se separan y los hijos quedan con la mamá o quedan con el papá, que la mayor, en la mayoría de las ocasiones quedan con su mamá y papá al final viene a ser un total desconocido. ¿sí? En muchos hogares del mundo, papá permanece en la sombra, no sale de ella. ¿Sí? Uh, en la foto que veíamos hace rato de un padre de familia con sus hijos, uh, parece uh, en esa foto uh, parece que es la única donde, bueno, me decía mi amigo, parece que es la única que tengo donde aparece mi, mi padre. Obviamente, no estoy poniendo las fotografías de las personas por respeto a ellas, ¿sí? Él cuando me presentaba una, una fotografía, eh, me decía, esta es la única foto de infancia donde yo tengo que aparece mi papá. No tengo ninguna otra, ¿sí? Nunca lo tuve a mi lado en mi infancia ni en mi adolescencia. Esto es lo que tiene que... Esto es lo que sucede con muchas personas, sí. En este caso me, me decía este hombre que él cuando quiso saber más sobre sexualidad, pues empezó a preguntarle a sus amiguitos, sí. Yo les comentaba en alguna ocasión que a mí me pasó algo parecido. Empecé a preguntarle a mi hermano, pero es labor del padre de familia eh, hablar de sexualidad con sus hijos para que ellos sepan qué es lo que van a hacer, sí. Otra palabra que me decía este amigo era ir de cacería. En eso su padre era bueno. Dice, recuerdo que me defendió de algunos animales. La pregunta es, ¿qué recuerdos tienes tú de chiquito de tu papá? El punto de partida para la masculinidad o para la feminidad sana son los recuerdos que tienes con papá y mamá. En este caso estamos lidiando el caso del padre ausente o el padre intermitente. ¿Sí? entonces cuando un hijo o una hija no tiene a su papá cerca de él esto le produce dos cosas tiene rabia y tiene dolor sí los jóvenes los efectos en la vida de un joven sería que, eh, que se creen sin papá sufren esta rabia este dolor viven una, llena, una vida llena de frustración de incompetencia por la incapacidad de enfrentarse a sus dudas con éxito. Eh, me ha tocado ver a algunos varones que cuando su auto no, no funciona abren la tapa del cofre del carro para ver el motor y no saben ni siquiera qué hay allá adentro porque papá nunca les dijo qué tenía adentro el, el motor de un carro, dónde se ponía el agua, dónde se ponía el aceite, etcétera Y lo único que hacen es darle un golpe con fuerza al carro porque no saben, porque están incapaces. En otra ocasión me tocó a mí personalmente uh, ayudarle a un amigo ya de 28 años que se iba a casar a ponerse la corbata, porque su papá no estuvo ahí para enseñarle cómo ponerse una corbata. Y estas son situaciones muy sencillas, cómo ponerse la corbata, cómo ponerle agua al automóvil, cómo reparar un enchufe de la casa, cómo pintar o poner un piso, cómo cortar una madera. Lo más complicado es que no estuvieron ahí para ver cómo se relacionaba de una manera efectiva, apropiada, con una mujer que era la madre de este niño o de esta niña. Y entonces este niño o esta niña no aprenden en casa de una forma apropiada cómo es una relación. Y entonces ellos tienen que experimentar por sí mismos, sin saber. ¿Qué es lo que sí se puede? ¿Qué es lo que no se puede? ¿Qué es lo que sí se vale? ¿Qué es lo que no se vale dentro de una relación? sí ¿Qué le puedo tocar yo a mi novia cuando yo estoy creciendo, cuando yo soy adolescente? ¿Qué es lo que no le debo tocar? ¿Dónde la voy a ofender? Si acaso yo debo buscar una, una novia únicamente para tener una compañía, para pasar el rato? ¿O si yo busco un fin más noble, el de tener una novia para buscar posteriormente con quién me voy a casar y formar una familia que pueda ser una familia para toda la vida, no únicamente para uno, dos o tres años. ¿sí? Entonces tenemos esto, que los, los jóvenes se sienten frustrados por esa incapacidad de enfrentarse a la vida con, con éxito, tienen muchas dudas. ¿sí? Por eso el proverbio bíblico en Efesios 6.4 dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes hijos, no los provoques a ira. No los sobrecorrijas. No estés todo el tiempo sobre ellos. No estés todo el tiempo uh, haciéndoles sentir presionados. Enséñalos. ¿sí? No te enojes con tu hijo porque no, no sabe hacer las cosas. Enséñalo a hacerlas. Toma tiempo con él esto en amor esto hazlo en disciplina y dice sino criarlos en la disciplina e instrucción del señor esto quiere decir algo muy importante en el proverbio bíblico Dios está asumiendo que el hombre va a criar a sus hijos con disciplina e instrucción y sabes que cualquiera de los que hayamos ido a la escuela sabemos que esto requiere tiempo cuánto tiempo pasa un niño en la escuela actualmente. Los que van a al kinder pasan de nueve de la mañana a doce del día, son tres horas. Los que van a la primaria entran a las ocho de la mañana y salen a las doce y media, ya es cinco horas, poquito más. Los de la secundaria de siete quince ahora a doce y media ya es un poco más de tiempo. La instrucción es muy importante y les preguntaríamos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar con los maestros para poder aprender? Bueno, ¿cuánto no más debe pasar un hijo de tiempo con sus papás, en especial con su padre, para aprender a hacer las cosas? Lamentablemente, como hablábamos anteriormente en otros programas, nuestra sociedad nos va empujando cada vez más a que el padre trabaje más tiempo, a que la madre trabaje más tiempo y los hijos se están quedando a la deriva. Y están quedando sin la disciplina ni la instrucción en el Señor de parte de sus padres. Y esto nos está generando problemas cada vez más graves. Ahora nos toca ver a nuestros chicos, incluso dentro de las iglesias, que están siendo enseñados, que están siendo, eh, digamos, bombardeados por cosas buenas, por versos bíblicos, por buenas compañías, se supone. Sí. Ahora nos toca ver que viven bajo una constante persecución, bajo un constante ataque de situaciones malignas que se enfrentan, que se encuentran alrededor de él, como las malas compañías, las drogas, la información que tenemos en internet que debemos de estar supervisando continuamente y enseñando a nuestros hijos. Ahora hay, hay una nueva necesidad de enseñar valores cibernéticos. Este término suena raro, sí, pero dentro de, de nuestras computadoras tenemos acceso al mundo, podemos llegar a cualquier lugar. Si, si a ti se te ocurre abrir una calle en eh, Zagreb, la capital de Croacia, tú puedes teclear ahí lo que a ti se te ocurra de esa zona y abrir y, y, y vas directamente en fotografía que haya tomado Google, Google para que puedas llegar a esos lugares. Entonces, ahora la, temperatura, la perdón, información es cada vez más fuerte. Y ahora el problema no es tener información, ahora el problema es cómo voy a discernir qué información sí me conviene tomar y cuál no. Y si papá y mamá no están ahí para modelar una actitud correcta, para darle valores a los hijos, entonces este hogar lo más probable es que va a estar a la deriva. Muy bien. También Colosenses 3.21 dice, Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desanimen. Es muy importante que cuando tú estés corrigiendo a tu hijo, no lo desesperes. Toma tiempo con él, ¿sí? Para que no lo desanimes. Fíjense, he, he conocido a mucha gente, en especial a muchos varones, que se han sentado y con lágrimas en los ojos me han dicho, nunca he dado el kilo, nunca he satisfecho las expectativas de mi padre. Estaba platicando con un, hombre, con un hombre en la Ciudad de México y me decía a su esposa, habla con él, dile, porque él no valora nada de lo que él hace. Él cree que todo lo que él hace es basura, porque nunca satisfizo las necesidades de su padre. Y ahora papá ya está muerto. Y ya no está ahí para decirle, hijo, lo que estás haciendo está bien. Sí. Los efectos que tiene esto es que... Que esto es lo que le pasa a un hijo que crece en un hogar sin padre. Piensan que no sirven para nada. Se encierran en sí mismos y pierden su espíritu. Y esto les provoca rabia y dolor. ¿Y cómo se va a manifestar? Se va a manifestar de muchas maneras. A veces nos pasa que tenemos un chico dentro de la escuela muy agresivo y, y no entendemos por qué hasta que vamos a las raíces de lo que le está sucediendo a este a este chico, verdad, o a esta chica, eh, en los deportes o en las relaciones con las mujeres hubo que improvisar, que improvisar, es decir, no hubo instrucción de parte del padre. ¿Y cuál fue la reacción? Sí. Y miren, hace tiempo yo estaba viendo, uh, previo a una pelea de box, a mí me gusta mucho ver el box, ya, ya saben mi pecado. Este, a mí me gusta mucho ver el box y estaba viendo esta pelea de box. Y pasaron una entrevista de este boxeador que, que iba a pelear, era el, el Guti Espadas. El Guti Espadas, su papá fue campeón del mundo y luego el, también el, el hijo también fue campeón del mundo. Son de los pocos boxeadores, o creo los únicos, que han tenido esa oportunidad de, de que el papá y el hijo hayan sido los dos campeones del mundo. Creo que, bueno, ahora también sucede con Julio César Chávez. Pero. Eh, igual una una historia muy parecida también, sí el, el Guti Espadas ponen la, la la relación que hubo de Guti con su hijo, Guti Espadas Junior y entonces él cae en las drogas y, y se pierde el padre y entonces el hijo está narrando la historia y empieza a llorar porque él quería ser igual que su papá él se volvió boxeador para satisfacer las necesidades de su papá de verlo y de decirle, mira papá, yo soy igual que tú, yo hago lo mismo que tú. Nos ha tocado ver a este otro boxeador, eh, Julio César Chávez Jr., cómo se sube a que le den unas palizas en el ring con tal de satisfacer a su papá, porque él quiere ser igual que su papá. El hijo quiere ser igual que su papá. Les decía hace rato. Los niños de chicos dicen: Mi papá es más fuerte que el tuyo, mi papá es más alto, mi papá es más listo, mi papá es más grande. El hijo añora a su papá, por eso decía el proverbio bíblico: La gloria de los padres son, la gloria de los hijos son sus padres. El hijo está esperando eso, el hijo está esperando tener esa relación hermosa con su papá. Estas. Son las conductas extremas. Voy a hablar un poquito de las conductas extremas causadas por el dolor y la rabia. Producen adicciones. Se vuelven personas que hacen sufrir a otros, a los que les rodean, con tal de ganar la atención de ellos. Alguien tiene que pagar por mi dolor, piensan algunos. ¿Sí? A mí me lastimaron, yo también voy a lastimar. Otros, para poderse sentir bien, recurren a la pornografía y se vuelven adictos a ella o al sexo. Y se vuelven adictos al sexo. Se consumen en drogas. O se engancha al internet para vivir una, un, en un mundo adormecido, en un mundo de ensueño. Y quieren vivir la vida de otros, pero no viven la vida de ellos. ¿sí? Se la pasan frente al televisor, viendo cómo son las historias de otras personas. Otra forma son las conductas obsesivas, buscando encontrar esta aprobación que les decía hace rato del padre de los que están alrededor para demostrarle y que vea lo que él es miren hace tiempo en una escuela secundaria donde yo estaba trabajando tenía un grupo de chicos que les estaba con los que estábamos trabajando uh, para hacer una, eh, una presentación tipo circo y ¿cuál creen que era la frase que más me decían profe mírame mira mira profe ya lo, ya lo pude hacer ya me salió esta es la misma frase que dicen los, los pequeños cuando están con, con sus papás, papá, mírame, papá voltea a verme, mira, viste lo que me salió, viste que pude hacer una maroma, viste que pude platearme en la pelota, viste que salté más alto, porque el, el hijo añora que el padre lo vea, ¿sí? Entonces, eh, tiene el, el chico presenta rabia y dolor, presenta comportamiento extremo y adicciones u obsesiones. Otra forma de conductas obsesivas es buscando uh, eh, que lo vean los demás, ¿verdad? Como es él. Eh, quiere ser el mejor en los deportes, quiere ser el mejor en todo para que para que lo vean uh, y, y le den esa aprobación que papá no le, no le dio. Otra, otro problema que es muy fuerte en el caso de, de un hijo que se cría sin papá es ese sentimiento de pérdida el sentimiento de sentirse incompleto, algo le falta, siempre hay algo que suplir, hay un sentimiento de pérdida, de no plenitud y si no lo logras, no lo logras satisfacer con nada, siempre tienes que buscar algo cada vez más importante, más extremo. En el caso de otros, de otros, eh, la homosexualidad es una opción para ellos, se vuelven homosexuales. Eh, porque no tuvieron esa relación apropiada con su papá. Algunos estudios demostraron que la homosexualidad es consecuencia de una ruptura, una ruptura del padre del, con el padre del mismo sexo. En la vida adulta esto se vuelve un esfuerzo erótico de, de compensar ese déficit en la relación con el padre. Ah, ¿Cuántas ocasiones no nos toca ver personas, eh, amigos, que se encuentran confundidos? ¿Sí? Sobre todo para los chicos adolescentes ahora. Es muy común que un chico se acerque. Escuchaba una historia que me, me comentaba una alumna y me decía que un, un amiguito de ella le decía, oye, este fíjate que ahora yo soy gay. Y ella le preguntó, bueno, ¿y por qué crees tú que eres gay? Y él le dijo, bueno, es que todo el mundo me dice que parezco gay. Y ella le dice, pero yo me acuerdo que siempre te han gustado las niñas. Y, y le pregunta oye tú te puedes imaginar a ti mismo besándote o teniendo una relación con otro hombre y le dice no qué asco le dice tú no eres homosexual este espíritu de confusión está entrando a niveles eh, muy fuertes ahora con la juventud ahora los chicos no saben qué son en Argentina tenían la costumbre de preguntarse uh, si eres realmente heterosexual prueba del otro sexo de tu mismo sexo y, y si realmente eres heterosexual, entonces vas a querer volver a ser heterosexual, si no es que lo eres, si no es que eres gay. Pero algunos especialistas decían, bueno, ¿y qué personas son las más apropiadas para proveerle placer a una persona? Pues en la, las personas de su mismo sexo, porque ellos saben dónde tocar y qué hacer, pero el placer no valida la conducta entonces tenemos esto que hay muchas personas que son confundidos y son engañados ¿sí? he escuchado eh, casos de homosexuales que dicen si yo hubiera sabido en lo que me estaba metiendo no me hubiera metido en esto pero en los momentos de confusión es cuando ellos son, son uh, cautivados, capturados y arrastrados a este tipo de conductas sí que ahora son cada vez más aplaudidas por nuestra sociedad eh, y, y la gente está teniendo que sufrir por ello sí qué es lo que los hijos quieren qué es lo que un hijo quiere qué es lo que un hijo quiere de su padre un hijo quiere tiempo con su papá sí un hijo quiere pasar tiempo con él eh, nos damos cuenta que cuando el niño es pequeño está todo el tiempo todo el tiempo detrás de papá detrás de mamá papá mamá papá mamá hablándole extendiendo sus brazos para que lo cargue para, para poder uh, tener contacto con él o con ella sobre todo en este caso que estamos hablando del papá pero luego qué es lo que sucede papá siempre le dice hijo ve dile a tu mamá porque estoy ocupado hijo vete para allá hijo no me molestes hijo tengo otras cosas que hacer y entonces llega un punto en el que el hijo dice sí no Papá no tiene tiempo para mí. Esto no es para nosotros. Entonces cuando el padre de familia se da cuenta de lo que está pasando, o cuando el padre entra en otra etapa en la vida, después vamos a hablar de las diferentes etapas por las que pasa un varón, cuando el padre de familia pasa esa etapa y se da cuenta que ahora sí necesita a sus hijos, se da cuenta que ahora quiere convivir con ellos, entonces sus hijos ya no están ahí para él, porque él los rechazó. Todo el tiempo, cuando ellos eran pequeños. Yo platicaba con un amigo y me decía con mucha tristeza: eh, mis hijos no quieren pasar tiempo conmigo. Esto es una situación tan terrible que para el niño cuando es pequeño, como para el hombre cuando necesita que sus hijos estén ahí con él. Sí. Esto, el pasar tiempo juntos, hará que tengas recuerdos imborrables en la vida positivos que darán firmeza en los días de la vida adulta esto es lo que hace que eh, un hijo esto es lo que un hijo quiere de su padre por eso lo quiere a su lado cuando cuando un hijo crece se acuerda y dice yo aprendí esto de mi papá yo, cuántas ocasiones hemos escuchado a varones que dicen mi papá me dijo que si yo quería ser rico tenía que esforzarme mi papá me dijo a las mujeres no se les golpea mi papá me dijo, compórtate como un caballero. Hay muchos recuerdos que puedes crear en tu hijo. Aprovecha, toma el tiempo, no lo dejes pasar. Si tu hijo ya es más grande y no quiere pasar tiempo contigo, acércate a él y habla con él y dile, hijo, necesito pasar más tiempo contigo. Hay todavía cosas que quiero enseñarte. Búscalo. Y si es necesario que le pidas perdón, pídele perdón. Es, es correcto hacerlo. Eso no tiene nada de malo. Otra, otra cosa que los hijos necesitan de los padres son habilidades para la vida. Saben, hace rato les comentaba esta situación. Aquí dice Proverbios 22, 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Te has dado cuenta que a veces te encuentras a ti mismo haciéndole los cariños a tus hijos que eran los mismos que te hacían tus papás? ¿Te has dado cuenta cuando sacas cosas positivas que a lo mejor eran cosas que tu padre hacía dentro de casa? Es importante que instruyas a tu hijo en su camino y eso va a perpetuar las buenas costumbres, las buenas cosas dentro del hogar. El hijo necesita recursos para la vida, sabrá qué hacer con su coche o con su corbata o en sus relaciones con sus con las mujeres o en sus finanzas sabrá cómo abrir su corazón cuando sea necesario. sí hay que alabarle por las cosas que hace bien para poder potenciar los dones que él ya tiene todos nacemos con ciertas habilidades ya innatas, porque dios nos creó de esa manera porque dios nos diseñó de esa manera entonces alaba eso de tu hijo si tu hijo es un un artista alábalo por ser artista y si no lo es no lo forces a hacerlo y si tu hijo no es un atleta de alto rendimiento no lo obligues a ser un atleta de alto rendimiento hazlo y guíalo para lo que Dios lo diseñó tú te tienes que dar cuenta si, si tú pasas tiempo con tu hijo y sabes quién es él tú vas a saber para qué es bueno ese hijo Ayer platicaba con una paciente y, y me decía que su hija uh, es diseñadora. Ella, ellos vinieron a mi consulta porque tiene una, un, una disfunción con su mandíbula. Y entonces me decía la mamá, nosotros supimos eh, que ella quería estudiar algo diferente a lo que nosotros queríamos. Dice, nosotros ambos, mi, mi esposo y yo decía la señora, fuimos obreros. Sufrimos mucho para darle estudios a nuestra hija, pero ella decía que quería ser diseñadora. Yo les decía, no, diseñadora no, y veía lo que ganaban los diseñadores, y decía, es que los diseñadores ganan muy poco dinero, pero ella quería hacer, hacer eso, entonces decidieron apoyarla, pero bus buscaban en todo momento eh, la oportunidad para desanimarla. Y decían, la vamos a meter a la escuela y le tocaba hacer dos horas de viaje para llegar hasta donde ella iba a estudiar. Y decían, esto definitivamente la va a desanimar. Pero no, ese apoyo que ellos estaban dando a su hija la hizo más fuerte y más fuerte. Luego, tuvo su primer empleo y le pagaban bien poquito. Y dice que su hija permaneció y permaneció. Y dice, ahora ya lo aceptamos. Los papás tuvieron que finalmente aceptar. Aún sin embargo, le dieron todo momento el apoyo para que ella pudiera hacerlo. Aunque ellos no estaban de acuerdo. Va a pasar así en algunas ocasiones en las que tú vas a tener que impulsar a tu hijo para cosas, oficios, ministerios, cosas que él quiere hacer o, o pareja incluso con la que se quiere casar. Eh, y, y lo vas a tener que impulsar, dar dirección con respuestas sólidas a las preguntas de tu hijo. Dale dirección, ¿sí? enséñalo cómo hacer las cosas. Dile, oye, esto es lo que tienes que hacer. No me refiero a, a convertirte en un dictador dentro de la casa. Predica con el ejemplo. Enséñalo con el ejemplo. No solo los hijos no solo requieren recursos para la vida, también necesitan una filosofía de vida. Esto es lo que la Biblia enseña anima a los padres a hacer con sus hijos. Enséñales una filosofía de vida. ¿Cuál es mi, fiso, mi filosofía de vida? Soy creyente en Jesucristo. Soy un seguidor de Cristo. Esta semana platicábamos con un amigo de, que venía de Alemania de por qué a la gente que es cristiana la llaman cristiana. Y remontándonos a la historia, él decía que en, en el pueblo de Antioquía, donde estaban Pablo y Bernabé, la gente tenía una conducta tan parecida a la de Cristo que ellos los empezaron a llamar cristianos. Esa fue la primera vez que empezaron a llamar cristianos a las personas, y los llamaron cristianos porque decían estos se parecen mucho a Cristo, y cristiano significa pequeño Cristo, eran como pequeños cristos. Entonces, haz que tu vida sea de esa manera, instruye a tus hijos de esa manera, infunde ese esa filosofía de vida, y como decía el proverbio, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y dice, fíjense, Deuteronomio 6, 6 y 7, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repartirás a tus hijos y hablarás de ellas, perdón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Deuteronomio 6 y 7. ¿Qué quiere decir? Esto quiere decir, papá. Toma tiempo con tu hijo. Enséñalo. Repítele la ley. En este caso ahí se refería a la ley de Moisés. Repítele la ley porque va a estar en su corazón y se las vas a repetir cuando se levante y se las vas a repetir cuando se acueste. Miren, este era un mandamiento bíblico de Dios para los padres judíos de que les decían, cuando tu hijo se levante lo vas a bendecir. Y cuando estés por él, con, con él por el camino lo vas a bendecir. Y cuando lo lleves a acostar lo vas a bendecir. ¿Qué efecto crees que tenga el estar bendiciendo a tus hijos por lo menos tres, cuatro, cinco veces al día? ¿Qué, qué efecto crees que tú, te, tú tengas sobre tu hijo? ¿Sí? Hablen con sus hijos sobre la vida, de lo que es importante, de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer cuando se levanten, cuando se acuesten. Denles convicciones. El número cuatro es convicciones a través de modelar con tu propia vida. Sé tú el ejemplo. Esto es dejarles un legado. No es solo lo que se dice, sino lo que se ve. Sí, tú, le puedes, tú le puedes dejar ese legado a tu hijo. Quien tu hijo va a ser a través del ejemplo que tú le hayas dado. ¿Ven? entonces tu hijo no va a estar pensando no doy el kilo no doy la, la medida de lo que era mi papá tu hijo va a ser como tú eres muchos le preguntaban a jesús jesús enséñanos al padre y él les decía me has visto a mí el que me ha visto a mí ha visto al padre sí porque el padre y yo uno son uno solo somos es decir esto quiere decir que había comunión entre jesús y dios entre jesús y el padre ¿Sí? ¿Esta comunión la tienes con tus hijos? ¿Son uno, tú y tus hijos? Cuando te sientas a comer a la hora de la, de, de, de la comida o, o de la cena con tus hijos, ¿son todos uno? Y si esto no está siendo así, busca hacerlo de esa manera. Busca que tus hijos y tú sean uno solo. ¿Sí? En Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versos 10 al 12 dice, "Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo como el padre a sus hijos exhort los exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros." Estas son palabras del apóstol Pablo que le está hablando a los tesalonicenses como si fueran sus hijos y le está diciendo, tú me viste como me comportaba, yo soy el ejemplo. Si, si ustedes han leído la Biblia, el apóstol Pablo les decía, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sí, les decía hace rato, porque él provenía de esa iglesia de, Antio de Antioquía donde los llamaban pequeños Cristos, porque los miembros de esa iglesia, los veían con el rostro de Cristo, es decir, ellos se comportaban igual. ¿Sí? Entonces, por eso él se atrevía a decir eso, yo soy imitador de Cristo, imítame a mí haz lo que yo hago, no tenía miedo de decirlo. ¿Sí? En muchas ocasiones nos tenemos que presentar ante nuestros hijos y decirle, hijo, no le hagas como yo le hice, porque yo estoy mal. Yo estoy haciendo lo que es incorrecto. ¿Por qué no le dices haz lo que yo hago correcto o por qué no te esfuerzas por hacerlo correcto? para que tu hijo te vea y tenga ganas de hacerlo igual, ¿sí? Esa sería una buena manera, una buena técnica. No es fácil. Yo no estoy diciendo que yo lo haga todo de esa manera. Los que me conocen saben cómo soy. Aun sin embargo, como decía el apóstol Pablo, puestos mis ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, tengo mi mirada puesta en él, para tratar de llegar a la estatura de él. Y si sí, en el camino he cometido muchos errores, pero así como los he cometido, los estoy tratando de resolver. Que esa pueda ser tu filosofía de vida. Fíjense bien, en Mateo, 3, 13, del, del 13 al 17, dice lo siguiente Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo Yo necesito ser bautizado por ti Y tú vienes a mí Pero Jesús le respondió Deja ahora Porque así conviene que cumplamos toda justicia Entonces le dejó Y Jesús después de que fue bautizado Subió y luego de, Subió luego del agua Y aquí los cielos le fueron abiertos Y vio al Espíritu de Dios que descendía Como paloma y venía sobre él Y una voz del cielo uno, una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Fíjense bien en el verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Un niño ve las convicciones y el modelo y las palabras y esto le da por resultado integridad e integración y es fácil de seguir. Jesús. Necesitaba que el Padre le dijera, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Sí? Les está diciendo a los que están alrededor, mírenlo, Él es mi Hijo, yo lo amo, yo estoy orgulloso de Él. A Él oído, es decir, hagan lo que Él hace, porque lo que Él hace es correcto. Todo hijo necesita escuchar esto. A un Jesús, en los momentos difíciles, Él necesitaba. Que el Padre le dijera estas palabras. Cuando él es bautizado, cuando él está pasando por momentos uh, fuertes en la, en la vida, en el ministerio que él tuvo entre nosotros, el Padre se lo dijo. Así que ahora tú puedes volver a casa o tú te puedes levantar ahora. Si tú me estás viendo ahí en, 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 por internet y me y puedes ir con tu hijo y le vas a decir, Hijo, te amo. Hijo, estoy orgulloso de ti. Hijo, yo te he visto lo que haces. Sé que eres bueno. Así como esos chiquitines que decían, profe, mírame. Así ha estado clamando tu hijo diciéndote, papá, mírame. Y tú respondes, sí, hijo, te estoy viendo. Porque eso fue lo que el padre le dijo al hijo. Eso fue lo que Dios le dijo a Jesús. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. A él oír. Hasta la próxima semana. Gracias.